the biggest thing we run into is just people that are confused as far as what kind of subsidies they'll qualify for. There's a lot of confusion on what exactly the guidelines are to qualify for subsidy. And we find that most people that didn't think they qualified will qualify for help, that we're able to find them help. The second thing is picking a plan that has their doctors, their hospitals in it. Picking the plan with the right doctors and hospitals is probably one of the most complicated parts. So we take the time to make sure their doctors are in it, their prescriptions are covered with the best rate for them, and their hospitals are in network, so they get the coverage they want. Ayuda a verificar cuál es el plan que más les va a ayudar con los doctores, con básicamente tener todo el cuidado médico que necesitan al costo más efectivo. ¿Qué cosa es lo que están programando ustedes para los siguientes meses? Básicamente un taller para enseñarle al público básicamente cómo navegar y guiarlos a hacer la decisión correcta sobre lo que es el cuidado de salud. Cuéntanos un poquito cómo, cuándo, dónde y cómo puede la gente inscribirse. Va a ser el 15 de septiembre. Hay actualmente 3 talleres programados. El más temprano es a las 10 y llegamos hasta las 2 de la tarde. Va a ser en el Centro Técnico de OG&E en la Wilshire, y actualmente pueden verificar esa información en nuestro sitio de internet, insureitforward.com.